Esto creo que será para crear un grupo o para crear un servidor. Filtros todos. Cerrado. 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 Creo que esto es para crear cada uno un servidor. Yo, por ejemplo, ahora puedo crear un servidor y unirse todo el que quiera. Todo el que quiera, o poner un candado y que no suene a nadie. ¿Qué nombre le ponemos? Hemos creado un mundo. No me gusta el nombre, no me gusta el nombre, no va a cambiar. Nuevo mundo. Vale. Ah, ya. Este es más bonito.
Empezamos bien. No sé qué hacer aquí. Y una madera. Un búho con orejas. Ay, qué perro. Claro. Vale, esto nada más empezar, ya empiezas a farmeo, a punta para. Hola. Voy a probar con el mando, a ver qué tal se maneja con el mando. Salta, salta. Vuelta. Achat. Teclado, teclado. Puedo hacer un hacha, un martillo y una antorcha. Vale, tengo un hacha. Me la pongo en... Esto, un palo de madera que me pongo en el 2. Vendaje sencillo que me lo pongo en el 4. Son tiempo peligroso, ¿eh? Adiós, adiós. Adiós, volveré. Supongo que esto será para ir a la superficie, ¿no? ¿Cuándo se abra? ¿Cómo arroyo esto? Ah,
Ay, cae un muro invisible. Como en Starfield. ¿Por qué no puedo salir? ¿Cómo salgo de aquí? En dirección contraria. Vamos a hacer.
ser un vendedor o algo. El hacha la tengo, banco de trabajo, joder, macho. Fibra, fibra, fibra punta pala, fibra lo que más. Vale, pues tiene un tamaño considerable. Fibra, 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 a ver. La fibra me hacía falta. Madrugando, sí señor. Elaboración. Un martillo. Vale, ya he hecho el martillo. Yo creo que ya no me queda nada más, ¿no? Pon el 5. Inventario. Pase, pase, tenga la... Ah, permítame, bueno. Por favor, por aquí. Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Siéntese, estará usted más cómoda. ¿Qué juego te perdiste ayer para tarde, Miriane? Es que es verdad. Momento, ¿y esas piedras qué? ¿Esa piedra? ¿Esa piedra qué ha pasado? Claro, y no, pues no se puede salir con los amigos. Cuando estás haciendo un directo de un juego de una tortuga, no se puede. Bueno. ¿Un bicho? Oh. Si es un submarinista que va al fondo del mar, tiene que estar ahí trabajando y tiene que echarle fotos a pulpos, delfines, orcas, tortugas, focas. Lo que más, quitar botellas de plástico, lo que más.
Gracias, Laura. A ver, ¿qué me mandaste? Vale, un logro. Verás tú qué vuelta me das. Quitar botellas de plástico, lo que más. Pasa de ser un juego interesante. Esto es una vela. Lo que voy a hacer es salir a construir. Ay. Las malas buenas. Allá abajo hay una llave, ¿no? Este es Mauricio. Para comer un... no sé, esto, ¿eh? No hemos subido nada, ¿eh? A esto. Ay, ¿qué se está haciendo de noche? La hoja. Mientras estaba volando, digo, verás tú esa hoja como no me va a aguantar el peso.
¿Por dónde era? Por aquí. Hostia. ¿A por aquí? Mierda pura. Mierda. Madera. ¿Dónde encontré madera ahora? Comestible, 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 comestible. ¿Y las setas? ¿No cogí nada o qué? No he marcado donde se me ha caído mi cuerpito. A ver, Lincoln, sin mi presencia. Si tiene barra de vida hay que matar, así que es. Usad, pero usad. Una... Un muchacho a su novia se lo chupaba, se lo chupaba. Un muchacho a su novia se lo chupaba, se lo chupaba. Un muchacho a su novia se lo chupaba, se lo chupaba. Caramelos de menta que le gustaban, que le gustaban. Buenos días, amena de él. Estoy viendo que se puede cocinar la cabeza de hormiga, ¿eh? Ah, lápida. Lápida y furiosa. Vale. Lápida de lápida, del muerto. No de lápida, que es muy lápida. ¿Cómo están las cabezas? Torcha, jugo de lucierna. Ah, pero antorcha, antorcha buena. No será la mala. Vale, antorcha mala la pongo en el 3. Ahí está, ah, vale, aquí están las hojas, ahí estaba yo muerto. Pero tampoco te piensas tú que ilumina esto la hostia, ¿eh? Vale, el camino está por allí. Y yo, como siempre, he ido en dirección contraria. Este juego es multijugador, ¿eh? He creado un servidor, por si alguno tenéis el juego, para...
hacer unas parties. No hace ni cosquillas. ¿Hacha tosca o superior? Me va a salir por aquí un renacuajo. Me lo va a explicar. Mira la llave, ya encontré la llave del cofre. Son de las que mata para arriba. Ahí va. Tira, 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 tira. Uy, qué bugo. Aquí me parece una puerta, ¿no? Ah, muchas gracias, Laura. ¿Cómo se hace eso? ¿Eso cómo se hace? Voy a poner yo. Yo creo que tengo puestos, pero bueno, los tengo puestos, pero para que se pusieron ellos solitos. Pero no sé cómo ponerlos yo. Están las hormigas. Ay, mira, una mariquita. La mariquita es buena, ¿no? Espera. Me voy a curar porque voy a la mitad de vida. ¿Dónde vas, mariquita? Ya, no lo quita. ¿Eh?
Asquerosa. Nivel 6. Carbon. Mariposa, también. Según la teoría de Morrissey, también me puedo pelear con estas, ¿eh? ¿Cómo hago? ¿Algo? Vamos corriendo que van a venir más. Pero ¿hacia dónde tengo que ir? Vale. O sea, hacia el oeste. Mira, Mirene, Oti. Piñata no, en todos los dientes, en toda la piñata me dirán. Ay, ay, qué asco. Pesadas, ¿no? Las hormigas. Uy, qué hormiga más gorda. Es que se va aquí atrás. Todo, todo, todo. Y lo pierdes todo. Supongo que saldrá aquí donde he muerto, ¿no? Mira, sí. Lápida. Lápida y furiosa. Pues mira, ni a ti ya que serán las hormigas, cucarachones y demás bichos. La sofá no va a salir, eso te lo digo yo.
Además con ese sonido, de cucaracheo. A ver hacia dónde es. ¿Allá? Como ha dicho Mauricio, todo lo que tenga barra de vida. Y la mariquita también tiene barra de vida, o sea. La lápida está allí. ¿Dónde está? Aquello está lleno de hormigas. Por allí. Porque estaba por aquí la hormiga roja, esa asesina gorda. Ya hemos recuperado todo. Se pone a llover. No lo puedo creer. Ay, ¿qué está ahí? La fea. Ay, la fea. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué gordas son? La virgen. Muertos. Ay, ¿qué es esto? Ay, me viene. Ay, 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 ay. Ay, pero matarás entre vosotros, hijo de puta.
Ay, qué angustia. La angustia más grande. Ay, qué cucarachas más gordas, de verdad. ¿Cómo voy yo allí? Creo que es donde escalé, ¿no? Hacia allá. Haya paz, haya paz. Con violencia no se solucionan las cosas. Tranquilo, hijo. ¡Me cago en tu madre! ¡Hijo de la gran puta! ¡Te voy a meter al capiroto por el montón de mierda! ¡Me cago en tu madre! ¡La madre que parió! ¡Me vas a comer la punta de los cojones! Está bien, ha sido un pronto. ¡Cofrade de los cojones! Dice Rubén. A ver, ¿dónde es? Allá. Es por donde aquellas setas rojas. ¿Cómo llego yo allá? Ese palito tiene pinta, ¿eh? Cómodo, eso de cómodo, ¿qué es? Cómodo. Pero voy a comer madera. Lo que pasa es que por aquí estaban mis amigas, ¿no? Uah, ya te digo. Aún tu puta madre. Amiga toro. Cago en sus muertos. Asco. Es que por dónde se puede pasar. Por aquí pone que sí, ¿no? Por aquí abajo. Dando un rodeo. Este que me tiene que hacer una armadura en condiciones. Nada, voy a tener que recuperar todo y volver aquí. He muerto. Vaya. Me quedé en tierra, ¿no? Ya se ve por ahí, ya se ve por ahí.
Mira, ahí está, hija de puta. Puta, ¿cuántos muertos? ¿Tendrá la misma barrera que le he dejado yo? ¿La misma barra o la habrá subido? Ataque fuerte, ataque ligero, vale. Pero no patines, cabrón. Igual me conviene más volver aquí. Y hacerme la armadura. Estos agujeros parecen hormigas. Si me podía meter una bomba. Pero no es de este juego, ¿no? Que no me quiero ni dar la vuelta. No me quiero ni dar la vuelta a ver lo que viene. A ver, por aquí para Ernesto voy bien, ¿no? De arriba. Aquí son peligrosas hasta las mariposas. En peligro. Armadura acolchada, armadura ligera. Claro, esta protege contra el frío, pero la otra. Protección 1. Este. Protección 1. Buah, me he hecho este y ha tomado por culo los otros. Fibra.
¡Hijo puta! Que va a ser defarmeado, este de matar hormigas. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Y de eso hay mucho y en todas partes. Sí, sí, porque ya me han matado tres veces las putas hormigas. Y la acaba de empezar ahora. Y no sé ni cómo se mueve aquí, mano. Ibra. A ver, piernas. ¿Cuál es la que me echó? Creo que es esta. Gincho, que si lo tienes tú, puedes entrar cuando quieras, ¿eh? Lo tengo abierto, abrido. La sala. Minutos. Ah, fuerza. Le voy a poner más fuerza para matar hormigas. Tengo 37 puntos de 150 para el nivel 3, vale. Este. ¿Qué quiere? En la cena ya no hemos visto, o sea que... La venta, vale.
Vamos a poner una antorcha. Antorcha, 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 antorchin. Mis amigas las hormigas. Los muertos. Vale, Kalev, 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 estás en el oeste. Hacia allá. Hay que cruzar por... No sé para qué lo marco, porque no sabe. A ver si voy hacia... A mis amigas las hormigas. Vaya, ahí está la toro. He pasado tres pueblos, ¿no? ¡Hostia! La buena cucaracha a los cojones. Bueno, 6 de cartas, olvídate. Odio las cartas. O sea. Pero pon aquí el enlace, mira, pon aquí el enlace. Pero yo las cartas. Viendo Witcher 3 es lo primero que no hago, jugar las cartas.
¿Quieres jugar a...? Vete a la mierda. Y paso de cartas. Y que tenían esa opción, mira, eso que me hacían el favor. Hostia, ¿dónde hay que ir? Ahí está Rubén jugando un juego, sí señor. Un juego en condiciones, como tiene que ser. ¿Pero qué pasa? ¿No escala o qué? Es que ya no es por no tener idea, es que no me gustan. Es que no me gusta la baraja. Pero esto no tiene nivel de dificultad, ¿no? Que es así desde que sales. La verdad está lápida y furiosa. Pues voy a probar ahí aquí. A ver. Se pone el mío, la está mi hija de... ¿qué suceso estamos hablando? Vale, encima me ha desaparecido la lápida. Ahora me aparece.
Pero esto, pero qué nivel está esto, ¿no? Uy. Es que no hago nada. Ah, vale, es esta mierda. ¿Qué será? ¿Aracnofobia? Aquí es con los bichofóbicos, Mirene. Tiene que ser los bichofóbicos. Para cada cosa en su medida, ¿eh? Una orca hay que verla. Una orca es una orca, y una orca, vamos, te mata y se queda tan pichi. Es muy bonito todo como lo ha puesto Disney, ¿eh? Ay, qué susto me ha pegado. Vale, el tío tiene que estar aquí.
Es que mira, una roja. Otra. Aquí sí, es una araña. Ay, 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 ay. El cucarachón aquí. Las abejas ahí arriba. Venga. Que no hay quien sobreviva. Que vas a morir si así. Cucarachón por aquí. Hace falta un bote de raíz o algo, ¿no? Y encima mira al lado contrario. Y ahí las avispas es que te dejan... Quítamela, quítamela. ¿Exactamente? ¿No me puedo montar encima? Aquí estoy jugando a las 7 plagas de Egipto. Es que mira las avispas, joder, es que se me ha derecho. Banco. Estamos con las hormigas, macho. Qué pesadilla. Qué mala pinta tiene esto. Ay, qué mala pinta tiene. Bueno, aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Que me está picando ya todo. Multijugador, mira. Este es el servidor. Esta es la sala. Por si alguien quiere entrar. Modo pacífico. Ah, igual tenía que haber marcado esto. Y esto. Pero como viene en extranjero, pues no entiendo lo que pone. Es que todos los bichos te van a morder. En la China había dos chinitos que comían el arroz con dos palitos. Pero un día el arroz se puso duro y se metieron los palitos. Hombre, por favor, los chinitos. Los chinitos de la suerte.
A ver, ¿con quién nos vamos? Con Carmen Pilar. La única está. No está ni Arkevin ni nadie. Ah, sí, mira, Arkevin está. Toma de abrir. Vámonos con los chinitos. Adiós, adiós, hasta la tarde.